El añejo estadio de béisbol de la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostini Villazana de Cienfuegos, donde tantas generaciones de peloteros y de otras disciplinas se han formado, exigía el mantenimiento o la reparación varios objetos de obra, como su cerca perimetral, las gradas y el propio terreno. Durante la etapa más crítica de la pandemia, el personal de mantenimiento de la instalación, con el apoyo de entrenadores, brigadas de trabajadores por cuenta propia y de Micalún, cumplieron con ese cometido y le proporcionaron a la instalación una nueva imagen. Ahora los practicantes de béisbol del Centro de Alto Rendimiento Sureño muestran satisfacción y reafirman su compromiso con la disciplina en la que se preparan. Estaba un poco malo y ya con este reencuentro nos dieron una sorpresa, que ya el estadio estaba en buenas condiciones, y yo creo que eso anima a nosotros los alumnos a entrenar más fuerte. Para mí ha hecho lo mejor, el estadio está bien para comenzar y desarrollar nosotros lo que sabemos y que nos enseñen los profesores. Nos dieron una buena sorpresa después ahora que arreglaron el terreno, y así nos encontramos mejor para seguir entrenando. Nos dieron una sorpresa con el estadio, ahora con mejores condiciones. Por su parte, los progenitores de este mantenimiento sienten como suyo el terreno de la EID, que contribuyeron a rescatar. En toda esta etapa de la COVID, nosotros los entrenadores, en conjunto con los compañeros operarios de mantenimiento, realizamos buena labor aquí en el terreno. Siempre nos mantuvimos activos con la chapea, la recogida de la hierba, botando los escombros, incluso arreglando la puerta de entrada, que tenía un poco de dificultad, se metían los animales, pero bueno, ya gracias al trabajo y el esfuerzo que se ha realizado, se puede observar de que el terreno, la instalación ha cambiado bastante y podemos darle un mejor provecho. Pienso que eso tiene un antes y un después. Un antes porque verdaderamente es una instalación que estaba muy abandonada, todo el mundo entraba, así es, así, después se fue organizando, se fue reconstruyendo, se reparó la cerca, se hizo una inversión grande, fue beneficiada con un volumen de aproximadamente 60, 70 metros entre arcilla y arena, con ayuda de los atletas, de los entrenadores, sobre todo las categorías 13, 14, 15 y 16, y cadetes juveniles, y entonces fue posible hacer un mejoramiento casi total de lo que es la media luna, las líneas home y el bus. Eso le da a uno satisfacción como trabajador, te estimula más a trabajar, a hacer las cosas mejor, y uno está muy contento con eso. Que en medio de las limitaciones económicas y del azote de la pandemia se haya materializado aquí el mantenimiento y la reparación de un terreno para la práctica del béisbol, evidencia la voluntad política y gubernamental en aras de promover y desarrollar el deporte revolucionario. Deportiva, Primitivo González, Notisur.